¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Hablemos Claro. El día de hoy estamos en el episodio número 88, empezando el año con todo. Y pues también quiero desearles un feliz año a todas las personas que nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias a todos los que cada día, cada jueves están con nosotros, eh, pues aquí acompañándonos, eh, escuchándonos, atentos con las personas que invitamos, con los temas que tenemos para ustedes. De todo corazón se los agradecemos y pues espero que puedan seguir todo este año con nosotros y pues no dejen de escucharnos, por favor. Muchas, muchas gracias de corazón. Y pues el día de hoy estoy con un gran invitado. La verdad es que estoy muy contenta porque es un tema del cual nunca en lo personal había hablado ni tratado. Vamos a platicar de la apicultura y para eso estábamos con Alan Obando. Alan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias por la invitación. Este, antes que nada, y pues muy contento de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues es un gusto para nosotros poder tenerte acá. Y pues vamos a estar con todo. Y pues bueno, no olvidemos también que damos las gracias infinitas a nuestros patrocinadores, que sin ustedes esto sin duda no sería lo mismo. A la Universidad Salazar Plantel Cintalapa, Cantina Regional Tía Julia y por supuesto al Despacho Contable AM. Muchísimas gracias porque sin ustedes esto no sería lo mismo. Y comenzamos con este episodio número 88. Quédense con nosotros. Bueno, pues como les decía hace unos instantes, estamos en el episodio número 88. Y el día de hoy, pues, tengo a Alan Obando de invitado. Y pues vamos a platicar de un tema que, como les decía hace ratito, yo nunca había hablado. Creo que es un tema también muy importante porque eh, creo que hay muchos como. No mitos, pero más bien es mucha desinformación, creo, respecto a este tema de la apicultura. De hecho, la primera pregunta con la que quiero iniciar es qué es la apicultura, porque a veces decimos apicultura o escuchamos apicultura, pero no sabemos bien qué es la definición o qué es lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar con las preguntas y todo eso, Alan, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto para mí que pues puedas estar acá. Tiene poquito que conozco a Alan realmente, pero hace unos días estuvimos conviviendo por ahí en una posada y dije, oye, hay que ir al podcast. Y pues gracias por invitar a Alan. Así que bienvenido. Es un gusto para mí que estés acá. Y pues cuéntanos un poquito de dónde eres. ¿Eres chimbombo o de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Soltero, casado, divorciado? Siempre digo. Aquí, está, aquí lo están viendo, ¿eh? No, pues gracias gracias por la invitación trajo corra, trajo corra. gracias por la invitación eh, pues estoy muy contento de, de estar aquí en tu espacio este gracias. y pues aquí eh, con toda la disposición de platicar gracias, contigo gracias eh, pues yo soy originario de Cozucotla y tienen su casa cuando guste Gracias. este de profesión soy mercadólogo pero okay. estoy a cargo de, de la parte de comerci comercialización de un negocio familiar que tenemos relacionado a la apicultura Wow, qué Así padre. Es. Entonces eres de Coita. De Coita, sí, se dice. Sí. Qué padre, porque casi siempre, o sea, la mayoría de las personas que invitamos son de Cintalapa, que hay muchas personas exitosas aquí en Cintalapa, pero justamente queremos personas también que sean pues de, de Chiapas de otros lados, entonces qué padre que pues alguien vecino de un municipio vecino pues nos esté acompañando el día de hoy y nos pueda contar un poquito de lo que hace. ¿Cuánto tiempo llevas en.? Bueno, primero no. ¿Qué es la apicultura? Empecemos por qué es la apicultura, en qué consiste, etcétera, etcétera. Para que la gente pueda entrar un poquito en contexto. Sí, sí. Pues mira, la apicultura, así a grandes rasgos, es la técnica, la actividad o incluso el arte de, de producir. Muy importante de cuidar okay. de las abejas, ¿no? Eso es a grandes rasgos la apicultura. El relacionarse con abejas, el producir, el cuidarlas, ¿no? Esa es la apicultura. Okay. ¿Tú desde, ¿tú desde cuándo o hace cuánto tiempo estás en este mundo de las abejas? Que siento que también como que, no sé, es un poco a veces... Como que solo lo ves en la tele o en videos. Yo no conozco la verdad aparte de ti a otra per alguna persona que se dedique pues al cuidado y todo esto relacionado con las abejas. Pero ¿desde cuánto estás en este negocio en esta? Eh, pues okay. mira este pues yo prácticamente nací entre las abejas, ¿no? Este eh, todo nace a raíz de mi abuelo. Este okay. mi abuelo por parte de mi mamá este se dedicaba es agricultor y aparte de, de los sembradíos que tenía o lo que sembraba. Se dedicaba a la parte de la apicultura. ¿Cómo fue, sabes cómo fue que tu abuelo decidió dedicarse específicamente a eso? O sea, porque como si eh, se Es que a mi, pero a mi abuelo le encanta el campo. Él siembra maíz, tomate, de todo, ¿no? Y, y, y en esos años, eh, como en los años este, 70s, eh, hubo como que un cierto boom de la apicultura, ¿no? Okay. Entonces él le gustan los animales, ha tenido ganado. Entonces eh, decidió diversificarse en la apicultura y pues producir su miel, ¿no? Este, okay. eh, tiene una hija, mi mamá, este eh, ya, ya adulta, conoce a mi papá. Mi papá es de profesión electricista, ¿no? Okay. Pero, Pero entonces tu mamá siempre estuvo pues con tu abuelo y en ese mundo sí, del sí, campo, sí. la apicultura, sí. etc. Eh, okay. Bueno, de hecho, mi, mi, mi abuelo es originario de Villaflores. Ah, este, bien. viven actualmente en, en el, la colonia Agrónomos Mexicanos, ¿no? Es una colonia completamente dedicada al campo. Okay. Entonces, mi mamá sí siempre estuvo relacionada este, con el campo, ¿no? Y okay. vio de cerca este, lo que producía mi abuelo, ¿no? Eh, te digo, conoce a mi papá eh, al conocer y formalizar okay. la relación... Este empieza a gustar en la apicultura, en específico la apicultura, porque a mi papá no le gusta este la agricultura, mm. en la ganadería. En okay. específico la apicultura, le empieza a gustar eh, todo surge, lo cuenta mi papá que todo surge a partir de que mi abuelo le regaló cuatro divisiones. A partir de que las abejas lo pican. Sí, la, <laughs> las divisiones en la apicultura son como que un becerro. O sea, una colmena es ya grande y una división es como un becerrito, un bebé. Le regaló cuatro, le gustó, este, empezó a producir su propia miel. Tu papá. Mi papá. Y okay. ahí decidió de, ya vendía su propia miel en envases en muy, este, nada profesional, ¿no? Le empezó a gustar el negocio y decide dejar este, eh, la electricidad, que en ese tiempo era su, su ingreso, su trabajo. Okay. Y se empieza a dedicar a lo que es la apicultura. ¿Para todo esto tú no existías? No, este, mi papá inició este, en 1990 y yo nazco okay. en el 94. Ah, okay. Ya cuando nazco, pues ya, ya él se dedicaba de lleno a la apicultura. Te digo, yo ya nací prácticamente entre abejas. Este, y sí, es curioso porque... ¿Cómo fue criarte? Ajá, o sea, Es, entre es, es curioso porque... Este, en la casa que, que tenemos actualmente igual como les digo su su casa gracias, gracias. ahí era este el donde procesábamos la miel no donde descristalizábamos donde la extraíamos y pues yo de bebé dos tres años pues ya andaba ahí entre abejas incluso incluso hay un hay un caso una anécdota muy muy curiosa que a los dos años me eh, quedé como en coma por un rato por por piquetes de abeja no, o sea yo sé. entre mis juguetes eh, fui a sacar un juguete estaba lleno de abejas y pues me terminaron picando, eh, pero tenía, ¿qué?, dos años alrededor. Me, te, me picaron como chiquito. diez y pues un, un bebé pues no lo resiste, ¿no? Claro. Entonces, quedé sí. en coma como que, que un rato, pero sí, desde chiquito completamente en las abejas. Ya a partir... ¿Y tienes hermanos? Perdón, o sea... Ojo, no, no, no dije un... soy, soy hijo Ah, único. ok, ok, ok. Sí, okay. este, bueno, ya como a los seis años, sí, ya entrando a la primaria, me empiezo a involucrar en, en, en la apicultura, a llevarme al campo, ¿no? Este, eh, te confieso, yo de pequeño era muy miedoso porque me volví alérgico también. No, era alérgico no, al, al piquete sí. de abejas, entonces... Es como si me... fuera alérgica a los dulces. Sí, entonces <laughs> me picaba uno sí. y, y me inflamaba o no, este no. se me cerraba la garganta y pero poco a poco lo se ha ido manejando porque pues al final de cuentas es una actividad con la que convivo pues a diario y claro y te digo nací prácticamente entre las abejas las abejas me dieron escuela este de comer entonces pues, prácticamente la apicultura así entonces en un nos ha sostenido. en un principio pues te daba un poco de miedo o sea cuando eras niño sí sí claro Y, posteriormente fuiste creciendo te fuiste o sea nunca te separaste como tal de o sea de ese ámbito Siempre estuviste involucrado como tal o sí un momento en el que te alejaste de eso y te dedicaste a otras cosas. ¿Te soy honesto, eso? A mí eh, la parte del campo de lleno no me atrae tanto, okay. ¿no? Eh, de hecho, por eso estudié mercadotecnia, ¿no? Porque me gusta más la parte de la comercialización, claro. el, el desarrollo de marca. Okay. Entonces veía más como que potencial en... Mi papá es el experto 100% en, en el campo, en la apicultura. Okay. Y yo era como que la parte complementaria de, de desarrollar una marca, este, eh, llegar a clientes potenciales, ¿no? Que, que conocieran nuestra, nuestra marca, ¿no? Pero, pues no... Como tal, digo, por la escuela no podía como que estar de lleno de lunes a viernes en, en las actividades del campo, pero pues sí los fines de semana. Y te digo, pues yo eh, viví 24 años con mis papás, entonces este, nunca me despegué como tal de la apicultura, pero sí había lapsos de que, que no, no podía estar ¿no? en, en okay. la apicultura. Eh, de unos 5 años para acá me he involucrado otra vez más en el campo, eh, le vi también la parte bonita, o sea, es, es, es muy padre. El campo, o sea, sí, como que te da paz, te da tranquilidad y, y sales un poco de la rutina a claro. la que estás acostumbrado y, y, y sí, se disfruta mucho. Me gustaría que nos contaras, Alan, un poquito de cómo es este proceso de, pues, de estar en contacto con las abejas, desde que vas a extraer los, o sea, la miel y los productos derivados, porque eso es algo que, de lo que estábamos platicando. Creo que cuando dices abejas, solamente piensas en miel. Pero sí, justamente sí, sí. lo que está investigando, hay muchos otros productos que se derivan de, pues de las abejas, ¿no? Sí, sí. Creo que la miel es quizás el más conocido, sin embargo hay muchos otros más. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo es, por ejemplo, desde que, bueno, yo pienso en abejas y pienso en las personas que están como todos cubiertos, sí, sí. ¿no? Con sus este Con sus equipos, con sus equipos y todo eso. Pero no sé cómo, o sea, me imagino que tu papá, bueno, y tú también, si te metes como al, no sé cómo se diga donde están. Ah, todos, en el apiario. En el, el apiario. El conjunto de, de colmenas es, es el apiario, ¿no? Y okay. la colmena es una caja donde están las abejas, donde producen este, los productos. Ok, ¿Cómo, ¿y cómo es el proceso? O sea, ¿hay una hora determinada en que las abejas están despiertas o cómo? O sea, ¿cómo es todo ese proceso que nos podías contar un poquito más? Ok, pues este, mira, generalmente cuando. O con las personas que conozco que no están relacionadas al ámbito de la apicultura, este eh, creemos que eh, la miel es el único producto sí. en las abejas y que, pues, de una caja o de un árbol, como nos cuentan <laughs> en las películas, ¿no? Llegamos sí. y está la miel, ¿no? no La, la miel es, este, se tiene, es por temporadas. La verdad es que la miel no se produce de acuerdo a la zona donde, donde vivas. Okay. Este. No es la misma floración entre un estado y otro, incluso entre municipios y otros. Por ejemplo, en Coita, donde nosotros, nosotros estamos, producimos entre noviembre y diciembre, eh, okay. es la época más fuerte de cosecha, y por ejemplo, en Tabasco, ellos entran en cosecha entre febrero y marzo pero es por la floración. En esta o sea, varía zona, completa, o puede ser durante todo el año dependiendo el lugar, o sea, dependiendo el lugar no, donde estés, este, o solo hay épocas el, específicas. Sí, el factor número uno para producir miel es la floración. Sí. Si okay. vemos que en el entorno hay flores, es porque hay néctar, ¿no? Las abejas salen a recolectar este, el néctar, lo llevan a los panales, eh, y a partir de eso es donde produce miel. Cuando no hay flores en la, en la zona, en el entorno, este, no producen miel y tenemos que sostenerlas, ¿no? Tenemos que alimentarlas, ¿no? O te platico un poquito de, sí, para sí, que vayas sí. entendiendo de, sí, sí, del, sí. del proceso. El, la, la, el conjunto de abejas se llama colmena, ¿no? Okay. es una colmena. tipos de abejas? Es, si hay muchas razas. Eh, Generalmente se trabajan con líneas europeas que son como que las más dóciles, las más tratables y las que mejor producen, okay. eh, porque también este, en los años 90 este, no me tocó, es, pero cuéntame a Pat que estaba mucho la africanización o las abejas africanas, porque no sé si lo has escuchado, sí, sí, ese sí, es sí, un escuché. tipo de abeja más agresiva, este, más difícil de trabajar. Entonces se metieron o se optaron por líneas europeas para que produjera más miel, este claro. fuera más dócil y más fácil de trabajar, ¿no? Esas son las líneas que normalmente se manejan. Digo, el conjunto de abejas se llama colmena. En la colmena hay una sola reina, que la, sí. la reina es como que la, la, la es como el nombre la reina. la reina, ¿no? Es la que manda y solo hay una en la colmena. No pueden existir dos en la colmena. Aproximadamente cuántas abejas hay en una colmena. Uh, un montón, o sea, son. ¿Millones? No, no, mil... no, como unos 10 mil, 20 mil okay. no, o más. más y avejas? entre esos 20 mil o más, solamente hay una reina. Hay una reina. Okay. Y, y, ¿y las, cómo... demás la, la, las, las demás son. Las demás abejas que la componen se les llaman obreras. Okay. no, La actividad o lo que tiene que realizar la reina uh -huh. es poner poner, poner, poner Esto, este, los huevos sí, o sea, estaba leyendo que es de hecho la única función y ya después la es única función y después la abeja la desechan o se va o okay este una abeja reina es la única que vive dentro de la colmena entre dos tres o hasta cuatro años pero okay. su época productiva buena o aprovechable ah, okay. es de alrededor de dos años si la, si la colmena detecta que la reina ya no es productiva, que ya no le sirve, optan por reemplazarla por una joven que, que pueda ayudarles o que pueda producir más. ¿Y esa abeja reina es? Eh, la desecha. Se sale de la colmena. Eh, Las... Sí, generalmente eh, cuando nace la reina no, joven o la me... reina nueva, eh, la matan. A, a la reina que está que está vieja ¿no? Okay. porque ya no les es productiva eh. la, la colmena es muy muy inteligente de hecho este la colmena o para 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 lo que es la apicultura creo que lo más importante es la observación ¿no? Okay. Para, eso es interesante porque generalmente es muy difícil encontrar como tal un un, un libro que, que te diga por pasos cómo claro. hacerle, ¿no? Porque la apicultura cambia, como te digo, por zonas, ¿no? Okay. Entonces, este es mucho de observación, este, por los climas, por las floraciones que hay. Entonces, este es mucho de observación, ¿no? Okay. Entonces te contaba que, que solo hay una reina, que si no ya no le sirve, pues, la reemplazan uh -huh. y las demás son obreras o se les llaman obreras. Okay. Y la función de las obreras es? Las obreras, este, las obreras viven alrededor de entre 40 a 60 días en promedio. Este, o hasta 90 días, ¿no? Y la función de las de la obreras es este, alimentar a las larvas, es salir a recolectar néctar, es este, cuidar de la colmena o producir cera. Ellas son las que trabajan completamente. Y el otro, el otro personaje que, que, que existe en la colmena es el zángano. Y el zángano, la única función es este, eh, fecundar a, a la reina. Fecunda a la reina y este muere y acaba su ciclo y encontramos más ánganos en épocas productivas cuando hay mucho néctar cuando hay poco néctar este y no hay alimento en el entorno eh, la colmena mata a los ánganos porque no sirven para nada eh, y no no conviene estar alimentando más bocas en la colmena cuando es época oh. de escasez no wow qué, inter qué como, interesante como qué inteligentes la, la oye la y nos podrías contar también cómo es un poquito más o sea esta relación que tienen directamente las abejas con la naturaleza. O sea, por ejemplo, sé que en la escuela nos enseñaron un poco esto de néctar, de las flores y las plantas y del sol y todo eso, pero ¿cuál es la relación? O sea, justamente en esto como que puedes ver más directamente esta relación tan importante de los animales con la naturaleza, ¿no? Y la, como si salen a recolectar a las plantas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es un poquito esto? O sea, ¿qué tan importante es o el papel que juegan las abejas con la naturaleza? Y por qué es importante, pues ahora sí que mantener esa armonía, ¿no? Que, sí, que no se pierdan. Digo, ¿qué pasaría si las plantas no, o sea, se acabaran en algún momento? Pienso ahorita, o sea, como que, no lo piensas hasta que lo ves así lo... tan sí, sí. plasmado esta gran importancia. Sí, mira, este, las abejas son, este, de los, de los, las especies eh, que tenemos que son polinizadores, ¿no? De los polinizadores más importantes. Como nos explicaban en la escuela, la polinización es lo que ayuda a producir, este, más flores, más plantas. Eh, las plantas producen oxígeno, las plantas producen Ajá. alimentos, y si perdemos o llegar a un día a desaparecer las abejas, que es de los polinizadores más importantes, pues no quedaremos sin, sin oxígeno, ¿no? Sin lo que es vital para vivir, respirar sí. y sin alimento, comer, ¿no? Wow. Entonces, esa es la relación este, que tienen las abejas con la importancia de la naturaleza. Y que la naturaleza depende de las abejas y las abejas ¿Y también saben? dependen de la naturaleza. Porque para para poner los apiarios para poner las colmenas necesita ser un entorno natural no donde haya floración donde haya riqueza riqueza natural no 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 puede producir lo mismo no no es la misma producción de miel de por ejemplo si nos vamos a Ciudad de México o Puebla Comparada con la riqueza que tenemos aquí en Chiapas, sí. Yucatán o, o, o Campeche, sí, hecho, que es el del sureste. Sí, ¿no? estaba viendo que Yucatán creo que es el primer lugar a nivel nacional con más producción. Sí, de, de producción de miel. De es de que miel. los yucatecos nos llevan, a, por ejemplo, a Chiapas, muchísimos años de, de experiencia. A, es En Yucatán es una tradición muy grande la apicultura que nosotros este, adquirimos un poquito después, ¿no? Pero sí, este... En general, el sureste mexicano sí, es el que tiene más... Es fuerte, producto. sí, exactamente. Okay. ¿Y por qué? Porque tenemos los recursos para, sí, para claro. producir. Sí, porque piensa, si digo en el norte, pues también debido al, a los ecosistemas, el clima que es más seco, supongo... Pues ha de ser un poco más complicado. Es más complicado. Eh, por ejemplo, aquí un apicultor normal tiene sus colmenas en, en, en un lugar y no las mueve, porque pues, constantemente hay floración, porque no lo necesita. Pero, por ejemplo, del, del centro del país al norte, este, es muy, hay mucho la apicultura de, de, de migrar las colmenas van buscando dónde hay floración, dónde hay sí, y tienen que ir moviendo las colmenas para que puedan producir y puedan sostenerse, ¿no? Okay. Y que aquí no no lo vemos, no vemos eso porque tenemos eh, todo el entorno sí. natural. A, wow. a nuestra disposición y, y justamente bueno antes de entrar al aire platicábamos un poquito de esto bueno que fue como un mito no sé si las personas que nos están escuchando recuerden un poco de que se decía esto de que las abejas bueno se dice si sí, ahorita ya no lo he escuchado tanto pero de que las abejas estaban en peligro de extinción y que había que cuidarlas y que no sé qué entonces no sé si nos puedas aclarar un poquito eso creo de lo que estábamos hablando sí, sí. que no es tanto de que las abejas y si están en peligro de extinción, sino más bien. Sí, es, bueno. es eh, como lo que platicábamos, ¿no? de, de la relación de, de que tienen directamente las abejas con la naturaleza. Y como todas las especies, hay muchas especies este amenazadas, ¿no? En peligro de extinción. Pero, ¿por qué es, está este tema de, de que las abejas están en peligro de extinción? Porque se han acabado los entornos naturales, se han eh, el uso excesivo de plaguicidas, eh, las malas prácticas de producción de de, 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 las personas que usan los agroquímicos, ¿no? Eh, eso es lo que en realidad está acabando con, 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 las abejas, ¿no? Porque por ejemplo, este un agricultor que usa Ajá, insecticidas o, o agroquímicos que no son orgánicos. ¿Qué pasa con las y que hay una y que hay una abeja que llega a esa flor y a recolectar, pues se va a morir. ¿no? Entonces hay, hay grandes campos ¿no? que sirven como, como puntos fuertes para recolectar néctar y si están este, eh, contaminadas, pues la miel está contaminada, las abejas se van a morir. Ese es más el tema de, de, okay. de, de la bueno, extinción, bueno. ¿no? Como que cuidar la naturaleza y pues también capacitar a, a los productores que, que, que producen este pues en la parte de. De, del campo, ¿no? Que ah, tengan buenas prácticas. Es un en conjunto. Sí, sí, sí. Obviamente, eh, por ejemplo, el, el eh, yo trabajé un, un tiempo en Tabasco con productores de limón, ¿no? Uh -huh. Productores de limón que, eh, que también tenían colmenas y nuestro trabajo ahí era, este, capacitar al productor de limón para que llevara en conjunto la producción de su limón con la producción de miel, wow, porque si entiendo. usaban los agroquímicos, este, que no son orgánicos en su en su huerto pues terminaban por, por matar a las abejas, ¿no? Entonces es eh, una. trabajar en conjunto, ¿no? 100%. No, porque hay, por ejemplo, hay gente que, que produce ciertas este, especies, ¿no? Eh, de, de la agricultura, pero ponte que no se fija en las abejas. Sí, ¿no? se preocupan solamente sí. por lo que están. Sí, por produciendo. producir lo que están, y debería ser sí. un, un trabajo en Así conjunto es. para cuidar la este, pues, la, nariz, claro, la naturaleza sí. en general. ¡Guau! Wow, ¡Qué ah, padre! No. Me encanta Alan, todo lo que dices ahorita porque. Creo que hay cosas que las pensamos a veces tan insignificantes y creo sí, que sí, sí. justamente las abejas creo que es un tema que queda perfecto, porque son animales que los ves tan chiquitos, que los ves como que de repente, digo, aquí pues en la ciudad los sí, ves sí. como que, o sea, no ves un apiario, no ves como toda esta producción, no lo imaginas, pero de todo lo que hay detrás, wow, es, es increíble. Eh, otra pregunta que tengo es... ¿Cuáles son los derivados? O sea, de, hablando un poquito más a fondo de ello, ¿cuáles son los derivados de, los productos derivados de las abejas? Aparte de la miel, que es lo que decíamos, por ahí leía que la jalea real, este, para qué nos sirven, eh, cómo podemos adquirirlos en tu empresa, y si también, sí, sí. o sea, qué productos comercializan, etcétera, okay. etcétera. Eh, sí, el producto más conocido de la, de las colmenas y de las abejas es este, la miel. Pero, pues, eh, los productos principales que se pueden este, producir de, de las abejas o, to o tomar a raíz de las abejas es tanto la miel, el polen, la jalea real y el propóleo, ¿no? Okay. Eh, la miel es un producto dulce, una sustancia dulce. Este, Me encanta que, que la miel, da... perdón, la ah. miel, la puedes, o sea, que es algo que he tratado de sustituir en el azúcar por la miel, que suena muy, o sea... Por ejemplo, para endulzar pues, uh -huh. el sí. café o para endulzar el té. Eso es lo que yo no había hecho antes, pero de un tiempo para acá lo sustituí y sustituí, sustituí. Sí, sustituí, sí, sí. Y me o sea, está padre y sabe más rico. Sí. Es, y más saludable, eh, supongo. Sí. Una, porque es natural, ¿no? Y luego, este, los productos de las abejas están cargados de vitaminas, okay. de minerales, de antioxidantes, ¿no? Ah. Eh, te decía, eh, está la miel, está el polen, la jalea real y el propóleo que eso es, y la cera, que esos son los productos principales. ¿no? Okay. Eh, el polen es un complemento alimenticio, el polen es el producto natural con mayor carga de minerales, aminoácidos, vitaminas y proteínas. Y ese lo puedes encontrar. ¿Para qué te ayuda? Para uh -huh. todo. Eh, desde personas anémicas, personas que sufren de estreñimiento de regularización del sistema digestivo, el sistema nervioso. Es un super producto. ¿Y lo puedes consumir cada...? Ese, ese producto se recomienda consumir una cucharada diaria. Ah. Eh, lo podemos encontrar en, en, en granos y consumirlo como una tipo granola. Ah, Lo bien, combinas bien. con eh, alimento de tu preferencia, con yogur, este, eh, cereal, ¿no? Okay. Porque es un producto bastante fuerte. Eh, ah, nada más yeah. que hay que tener cuidado siempre con el polen porque hay gente que es alérgica al polen. Ah, okay, okay. Porque es como tal polen de flores y hay gente que es alérgica a eso. Ah, okay. este, después está la jalea real. La jalea real es el alimento con el que se, se alimenta la, la abeja reina. Por, Solo por, por eso. Ajá, por eso la abeja reina es la única que vive 3, 4 años en la colmena y los demás, las demás obreras, ¿no? Porque uh -huh. la reina es la única que se alimenta de jalné real, ¿no? La jalea real eh, es un antioxidante y revitalizador de, de las células, ¿no? Nosotros o se recomienda su uso para mejorar eh, casos de pérdida de memoria, eh, como ingrediente en las cremas para evitar, la, ah, evitar sí. el, el envejecimiento prematuro, las arrugas. Para okay. eso se, se recomienda la, la jalea. Hay mucha gente que, que compra la jalea para hacer sus mascarillas, ¿no? Sí, y, sí. Y es para claro. revitalizar la piel. Y okay. también está el propóleo. El propóleo, la, las abejas lo producen como un este antibiótico natural, ¿no? Eh, un antiséptico. Eh, las abejas eh, producen el propóleo, es una resina, y la producen para que la, abeja no, para que la colmena no se enferme, ¿no? Evita que la colmena se enferme... Eh, si llega un animal muerto y no lo pueden sacar, lo, lo, este, lo envuelven de propolio y ese no se echa a perder. Ahora, para uso en nosotros funciona para las vías respiratorias, para que nos enfermemos, sí, ¿cuando para curarnos amigdalitis, en el, para... Alta, en uso de heridas es para como un antiséptico que evita la, la proliferación de hongos, de bacterias. Ajá. Para eso es lo que se usa el, el, el propolio. Y la cera, que es el otro de los este, ingredientes principales, pues esa es... este... Esa se utiliza para volver a fundirla y volver a, a tener más panales. Aunque también, por ejemplo, nosotros tenemos un producto a base de cera de abeja que es una pomada para labios, ¿no? Ah. Que, que evita, que nutre, que... Este, como un bálsamo. Ajá, como un bálsamo, okay. así es. Esos son los productos principales o los que podemos conseguir más, este, más fácilmente sí. o extraer de las colmenas, pero eh, también está el veneno de abeja que para eso ya se necesita como que otro procedimiento otro tipo de, de utensilios para y eso, ¿eso para qué es por, o sea por mencionar okay, el qué. veneno de abeja si, no sé si has escuchado de la piterapia eh, no el uso de terapéutico del veneno de abeja cuando tienes este ciertos problemas circulatorios este uh -huh. de inflamación te ponen como lo de las agujas ah ok Entonces, solo que en vez de agujas te ponen eh, el piquete de abeja para que la pitoxina o el veneno de abeja sirva para mejorar tu circulación no sé. este quitar dolores ¿No? Okay. Para eso se utiliza el veneno, a ver. No, manches, es súper sí. interesante, un montón de cosas que ni te imaginas. Oye, eh, tengo otra pregunta, bueno, hablando un poquito más, por ejemplo, de, de, en específico del tema de la miel, creo que algo que siempre es como muy común que he escuchado que decimos así, de, ay, es que llega, te ofrecen miel pero no sabes, o sea, o que dicen, ay, es que será miel este mm. miel virgen sí, sí. o es este o que dices, no, es que hay puro azúcar, como que hasta acá abajo se ve pura azúcar sí, sí, así, sí. como que los mitos de la miel, no sé qué tan real o qué tan falso es, o si nos puedes ayudar a desmentir sí, sí. un poquito de eso, o si sí es cierto de que hay miel virgen y miel, es eso, la famosa miel virgen sí. o miel falso, no sé cómo se, si es real o no. Sí, mira, este, como te comentaba hace ratito, eh cada zona eh, produce un tipo de miel, este, porque no son las mismas flores eh, en, en este municipio o en este estado, a, a estados vecinos, ¿no? Cada miel de cada región tiene sus características particulares. Las características particulares de cada miel es el sabor, el color y el aroma. ¿no? Okay. no va a oler, no va a verse igual una miel de Chiapas a una miel de Puebla a una miel de Tabasco, ¿no? Ah, ok. Eso es la principal característica. Por eso puedes encontrar este, mieles desde el color ámbar extra claro hasta el sí. ámbar oscuro, ¿no? Ah, ok. Pero entonces no tiene... O sea, pero todas las mieles son... Ajá, entonces... Son mieles. Sí, ahí, 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 <laughs> ahí, ahí encuentras como lo, okay. lo, lo de los colores, ¿no? Okay. Que no solo existe un color de miel. Ahora, eh, yéndose a la característica del olor, el olor de característico de las mieles son frutales, deben de oler a, a flores a, y a frutas, okay. ¿no? no debe oler este, a azúcar o a okay. fructosa. No ese es un rasgo para, para diferenciar un poquito lo, lo de lo de la miel, ¿no? Ahora el sabor, también el sabor tiene que ir relacionado con el olor, debe de, de tener sabores eh, frutales o, o aromáticos a, a las plantas de, del entorno. Esas son las características visibles, ¿no? Okay. Ahora, este, en el mercado de la miel, este, sí existe mucho la eh, la adulteración de las mieles. Eh, generalmente, por ejemplo, los los, los buenos en, en la adulteración de la miel son los chinos, ¿no? Ellos han desarrollado <laughs> incluso adulterando todo. Han desarrollado incluso este procesos para que ni las las este los análisis detecten la adulteración bueno. de la miel, ¿no? Este, pero aquí en, en México, la forma más eh, común de adulterar la miel es este con fructosa con okay. jarabe, o con jarabe de azúcar. Esa es la forma de, de adulteración. Hay ciertas este, normas que han implementado actualmente en el etiquetado. Lo primero que debes ver cuando compras miel. Este, hay ciertas mieles en el súper que dicen jarabe, sabor miel. Ajá. Entonces, sí. eso no es miel. La miel que es 100% pura debe decir miel de abeja. Ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, algunas no están etiquetadas? Supongo que hay muchas personas ah, el, el, o muchos sí, productores sí. que, pues, no, sí, no sí, sí. cumplen como tal, pero. No sé si realmente sea, house, sí. o sea, cómo identificar si es miel real sí, o sí. miel...? Sí, eh, pues te digo, lo que tienes que hacer siempre es eh, el, el con sabor, el... color, okay. y aroma, ¿no? Sí, lo estás el... Una prueba más es el, el, la cuestión de la de la viscosidad. La miel no es un okay. producto 100% líquido como el agua, debe Okay, depende de, de de razón. Sí, ah, me... De hecho, para sacar la miel debe de cumplir con ciertos grados de humedad, porque si no esta se puede, ferment se fe puede fermentar. La miel 100% pura es de los productos que no se echa a perder nunca. O sea, tú lo puedes tener miles de años, se ha encontrado en pirámides, en ruinas miel y que regresan a su, norm a su normalidad. Otra característica de lo que comentabas de que se hace azúcar, eh, una característica que es como que un mito y a la vez también hay gente que no logra entenderlo aún o que choca con ciertos ideales, es lo de la cristalización. La cristalización de la miel es una es un proceso natural de conservación que eh, tiene que ser este, completo, ¿no? Empieza como que a verse sólido desde abajo, pero se tiene que, que llegar hasta completamente el, el envase donde lo tengas, no? Uh -huh. También de esas características es que la miel oscura tarda mucho más en, en, en cristalizar, ¿no? Okay. Y luego también mucho tiene que ver a qué temperatura lo tengas. La miel, las mieles claras tienen a cristalizar más rápido y las oscuras tardan mucho más pero si tú tienes una miel clara en San Cristóbal esta te va a cristalizar en dos semanas eh, y si tienes una miel clara en un, en un lugar caluroso pues puede ser que te dure años ¿no? Mira. Es, pero el, el chiste de la cristalización es que Tú después lo puedes poner a baño maría o calentarla y esta regresa a su forma no, normal o sea huele igual sabe igual okay. y tiene el mismo color en cambio hay mieles que son adulteradas que se hacen por grumos es, sí. es lo que te decía que sí, tiene que sí, ser ente sí, sí. completo cuando es por grumos que, te, que le sale una bola de un lado sí, otro, sí, o de otro sí, lado. Eso, eso y lo Eso. pones a baño, María, y ya no regresa. Ah, ¿no? y ahí sí es 100% Exactamente. Eh, o sea, azúcar. Sí, ahí sí es azúcar. Te okay. digo, generalmente okay. las, las adulteran con jarabe de azúcar o con fructosa. La fructosa es más difícil de, de, de identificar, ¿no? Ok. Pero sí, es, es, es de las características. Y no hay que tenerle miedo, o bueno, hay que saber <laughs> identificar la cristalización. Sí. Sí, porque hay gente que, que, que se asusta. A incluso le dice, oye, es que está cristalizada, es buena, ¿no? Pero, como lo ves sólido, que está cambiando este, su, su forma, pues se asusta un poquito, ¿no? La gente está acostumbrada de, de ver miel eh, completamente líquida. Sí. Y, bueno, otra prueba que puede ser también es: tengan cuidado de comprar mieles muy baratas. Ese es otro. La, eh, la, eh, no es la, la miel buena eh, no es precisamente barata. La miel se rige por un precio estándar. La, no es como que la pueda ayudar más barata que, que en otro lado. Uh, tiene un, un, generalmente diario tiene un precio que, de compra y venta que no puede disminuir de ahí. Eh, eh, actualmente la sí, miel uh, anda en la miel pura, pura, la puedes encontrar el litro entre 180 a 140. Okay. Pura. Aquí en Chiapas, si nos vamos al norte, allá puedes encontrar alrededor de 300 pesos el litro de miel. ¿No? Pero si encuentras un litro en 60 pesos, probablemente no es miel. No es miel. No es miel y está adulterado. Ok. Ajá. Eso está, eso, eso está muy interesante porque realmente siempre te vas con la finta de que lo que te quiere decir, ¿cómo a comprar lo más barato? Sí, y luego el, el, el color es muy fácil de imitar, ¿no? del De la miel y. y o sea, no es por, por decir cosas malas, pero sí. hay un truco que, que nosotros vemos mucho de que hay gente que vende en, en carretillas en el mercado sí. y que ven, y que le echa este abejas todavía a, poco? a la a Ay, miel. No y, y como que dice, ah, pues trae abejitas y, y es pura. Pero hay mucha oh, gente que, que sí lo adultera y, y sí, te, te pone ahí con como la que finta. las abejas para que... Sí, ah, pues, te vas sí con lo, la finta, 100%. Sí, lo, sí, es, sí es pura, ¿no? Pero... Ok. Así es. Bueno, pues ya, ya casi vamos a ir terminando, y quiero hacerte otra pregunta, y es por ejemplo de esto de pues, si cualquiera puede ser apicultor, por ejemplo, o sea, tienes que estudiar como tal, o es más bien en la práctica, que es lo que nos platicaban, platicabas detrás de cámaras, que en tu, que es un, eso yo no lo sabía tampoco, que es algo también como tradición, ¿no? O sea que se hereda de generación en generación, como decías tu abuelo. Después tu papá, ahora tú que estás metida en esto, no sé si también tu niña les, la involucres o tengas como sí, pensado sí. involucrarla. Eso también me pareció algo muy interesante que desconocía, pero no sé si cualquiera puede, pues como decíamos, entrar al apiario. Mm. Este, ¿Qué cuidados se necesitan quizás de forma más específica? Sí, este, lo primero es que te interese, ¿no? Como que la apicultura de las abejas luego este cualquiera puede ser apicultor no pero en general la apicultura es una actividad muy noble que como te comentaba generalmente se transmite de generación en generación no mi abuelo de mi papá a, a mí y desgraciadamente eh, actualmente se ha perdido como que es ¿Sí? no este, sí, sí, el sí. transmitir los conocimientos y ya no queremos eh, como que realizar la actividad, pero también es válido que alguien que no tenga nada que ver en claro. ese entorno, este, quiera no entrar a, a la apicultura. Y te digo, lo primero es que te interese, luego, este, acercarte a, con alguien, este, que tenga colmenas y, y vivir la experiencia. Cuando no, cuando no has vivido esa experiencia o no estás involucrado en el tema, es una experiencia muy bonita porque Sí, da cierta adrenalina el, el convivir con animales. Eh, Está rodeado es de abejas. como animales salvajes, ¿no? Estás como que, ay, me va a picar, se sí. puede pasar. Luego, eh, al destapar una colmena, eh, es un mundo de abejas, son miles de abejas que, que, que te llegan a ti, que chocan. Eh, empiezas como que a sudar. Cuando, cuando sí. eres nuevo, como que sientes el peligro, ¿no? Pero pues sí, es perder el miedo también, ¿no? De, y de entrarle a las abejas. Y si te gusta. Puedes adquirir las abejas luego este, también como te digo puedes eh, no sé si has visto que muchas veces llegan eh, panales a, a ciertos árboles no o enjambres que así es se llama a los árboles Ándale, Tú sí. puedes bajarlo y puedes hacerlo de tuyo y, a, y producir a partir de una colmena ¿Qué? porque muchas personas lo primero que hacen es quemarlo sí ma matarlo ¿Matar? ¿No? sí no esa puede ser de tu ¿Qué, primer colmena a ah, esa es una buena pregunta qué podemos hacer por ejemplo si vemos un panal no sé en nuestra casa. ¿Qué es lo que recomendarías que se haga para que hablarle a alguien, quemarlo o no quemarlo, o como dices tú, sí. poderte... Sí, primero es eh, como que identificar que sea un panal de abejas, okay. ¿no? que también hay de, este, de avispas. De ¿no? Entonces, es, es ¿Cuál es, ¿Cómo puedes, quizás así a grandes rasgos, es fácil de, de identificar? Eh, es, generalmente los de avispas son de de las más peligrosas, son colonias muy pequeñas. Okay. ¿no? Eh, las otros Los otros tipos de avispas, los panales son chiquitos y los de las abejas son colonias más grandes, las abejas. ¿no? Okay. Luego también diferenciadas por el tamaño. Eh, las abejas son gorditas, son chonchitas y chiquitas, y las, las avispas son delgadas y más largas. Okay. ¿no? Ahora, es si ya identificaste mirada, ¿no? que, que el enjambre es de abejas, eh, normalmente es, lo adecuado es llamar a, a un apicultor. ¿no? Ah, okay. este, ¿Por qué? Porque te digo, eso se aprovecha. Esa es una colmena que va a producir miel. Claro. Y si lo quemas, pues es pérdida. ¿no? Eh, eso es lo que se, lo que se recomienda. Te digo, pues. Puedes acercarte a un apicultor que te capacite, no es tan difícil como pareciera, te digo, es mucho de observación. Este, cuando estudias, por ejemplo, veterinaria, sí hay materias de apicultura. Porque yo tengo un tío que es veterinario y, y llevaba sus prácticas con nosotros de apicultura, ¿no? Uh -huh. Pero es un es una actividad que puedes eh, irla haciendo con, con, con observación, okay. ¿no? Eh, obviamente puedes leer lo básico, puedes aprender lo básico de, 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 un, de un apicultor, pero después de no observando y practicándole. Claro. Y te digo, lo, okay. i lo ideal también, lo, o lo primero, es perder el, nie el miedo sí. e interesarte, ¿no? Sí, creo que. Me quedo con eso, pero lo que dices la primero que nada la observación. Creo que en general la naturaleza y muchas cosas en la vida se pueden aprender, eh, mejorar, convivir, etcétera, por medio de la observación, que es algo que creo que a muchas personas nos falta. Que todo lo quieres hacer rápido o te dejas llevar por lo que la gente dice, oyes, como dices primero observa, identificar de cuál es y perder el miedo, porque sí, sí, sí. son más los mitos que, ay, no, las abejas y que, ay, me van a picar y ya rápido te mentalizas que te van sí, a hacer sí, daño sí. y que y las abejas ni te topan. Yo creo que sí, sí, cuenta sí. contigo y uno ya se, se alocó y hizo una gran... Sí, y te digo, es muy importante eso, ¿no? Que hayan apicultores nuevos, porque... También parte es de algo que, que, se, está perdiendo que se ha poco. perdido es, es por eso, ¿no? Se ha perdido generacionalmente y, y que como nos da un poquito de miedo, ya no, sí. lo, no, no, nos, no nos iniciamos o no nos interesamos en eso, ¿no? Pero la verdad que la, la armonía eh, entre la naturaleza, entre las abejas, eh, es, es una es un momento muy, muy, muy bonito. Sí. Porque te, o sea, te cuento un poquito, ¿no? Llegas al campo. Eh, para empezar, al campo vas cuando el día está soleado. Generalmente cuando hay frío o hay lluvia no puedes trabajar. Okay. Las abejas se comportan como que más defensivas. Pero de, okay. para, de inicio tienes que ir un día soleado. Entonces un día soleado es un día bonito, ¿no? Después de eso te preparas con tu equipo, alistas tu equipo y vamos a revisar la, la, las abejas, ¿no? Eh, es completamente no hay generalmente aquí en Chiapas donde donde la gente tiene las colmenas no hay señal no mm, eh, es campo okay. o sea escuchas completamente sí. eh, los pájaros los árboles eh, te comentaba de que trabajé un tiempo igual con capacitando en, en Tabasco y ahí escuchabas a los monos aulladores ah. este eh, y termina el día cuando ya cae el sol no y te olvidaste de todo, incluso se sí. puede servir hasta como terapia. Y lo, y lo padre de las abejas es que no es como un animal, como por ejemplo el ganado, que necesitas alimentarlos diariamente. Normalmente, para 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 manejar una una colmena, lo puedes hacer una vez a la semana. Ah, o sea, puedes manejar hasta 30 colmenas eh, visitándolos una vez a la semana, si sí. tú tienes un apiario. Entonces. Eh, pues no es tan difícil sí, como se ve. Tan no. demandante. Sí, sí, sí. Y Excelente. pues todo el mundo puede ser apicultor, todo el mundo sí. puede adentrarse a la, a la apicultura y no solo verlo. Como negocio, que como negocio es padre, ¿no? Que claro. si le tomas el amor, que si lo comercializas si tienes ganancias, está muy bien. Claro, pero claro. también, este como parte de, como te decía, como terapia. Sí, eso como, está muy padre. Eh, como tenerlo ahí y realizar esa actividad también. también ya es me le la espinita. Así sí. que el próximo episodio vamos a ir a grabar a, a una sí, pianta. Sí, sí, que <laughs> están invitados. ¿no? <laughs> gracias, muchas gracias. Y te digo, así, siempre, siempre esa primera vez este es, es muy, muy padre. Obviamente, si te llevas uno que otro piquete pues puede ser que que, que, sí. que te duele un poquito pero pero no pasa a mayores no 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 para okay. nada y luego siempre siempre se entra con el equipo de adecuado no okay. eso sí también es importante el eh, no por ser valiente eh, tenemos que entrar así como que al aire. Sí, claro, claro. ¿Sí? Súper. Es. Pues Alan, ya casi sí, eh, terminamos, pero antes me gustaría que por favor nos contaras, bueno, un poquito más de los productos que, que trajiste el día de hoy para ver, este, pues en qué consisten o qué eso, qué son y pues que nos brindes información de tu empresa, también dónde podemos encontrarte, sí, sí. los números. Nuestro, bueno, nuestra empresa se llama La Colmena. Okay. Este, estamos ubicados en, en Ocosucoautra, en la cuarta poniente sur, número 58. Eh, pues nosotros nos dedicamos eh, a todo lo que es la apicultura, desde la producción de y comercialización de insumos para su práctica, equipo de protección. Okay. También vendemos colmenas, si te interesa comprar y practicar colmenas eh, en la apicultura. También con nosotros. Super. Incluso si te quieres capacitar, también tenemos capacitación sin costo. Puedes ir a nuestros apiarios, conocer, este, prepararte. Excelente. También tenemos ya la parte de, de productos terminados, como es lo que tenemos acá: una miel ya envasada. En los productos terminados, tenemos un catálogo de 32 productos. Ya también, los productos este, derivados como ya procesados, por ejemplo, pues son jabones, cremas, champús, jarabes, caramelos. Y pues ahí estamos para, para servirles. Excelente. Estamos en Coita, pero pues eh, nos pueden visitar o, o inclusive si nos encuentran en Facebook, pues ahí estamos. Sí, para, tienen para página servirles. de Facebook también. Sí, eh, estamos, estamos como la colmena apícola. Ok. Excelente. Es. Pues yo creo que ahí también vienen todos tus datos, ¿no? Ahí sí, se están puede todos encontrar. Datos, este, eh, dirección, teléfono, ahí nos pueden Super. encontrar. Sí, bueno. Sin ningún problema. Excelente. Pues Alan, muchísimas gracias. Agradecerte de verdad de todo corazón por haber... Eh, venido al programa, es un gusto que hayas estado con nosotros. Gracias por explicarnos todo esto, por uh -huh. desmitificar también muchas cosas respecto al tema de la miel y las abejas. Me quedo con el punto de la observación, la verdad es que nos falta más en muchas cosas observar. Y te agradezco mucho, fue un placer para mí. Espero que te haya gustado el espacio, todo. Y que en otro día podamos ir a grabar por ahí con las abejas. Sí. Este, Estaría eh, padre. Sí, claro. No, pues agradecerte por el espacio. No, no este, sé nada. Eh, eh me Es padre estar en estos espacios y platicar un poquito sí, de, 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 lo, de lo poquito que, que sabemos. Y pues, si alguien de, lo que, de los que nos escuchan. Tienen alguna duda, si quieren acercar con nosotros, estamos para servirles. Muchísimas y gracias. Y te digo, te reitero el, el agradecimiento por el espacio. Y, no, de nada. Y fue una, una charla muy padre. Sí, muchísimas gracias por haber venido, Alan. Y pues bueno, agradecemos también eh, a todas las personas que nos escuchan. De todo corazón, muchísimas gracias. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, Catina Regional Tía Julia, Universidad Salazar Plantel Cintalapa y Despacho y Consultoría AM. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas también en redes sociales, estamos en Facebook, en Spotify, en Instagram también pueden ver los clips que subimos por ahí, en TikTok también. Y actualmente estamos en YouTube también, apenas empezamos en YouTube, así que las personas que quieran suscribirse al canal, eh, pues esperemos que puedan hacerlo para que activen la campanita y les lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Agradecemos de todo corazón a las personas que nos escuchan y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Hablemos Claro Podcast. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. <laughs>